Bueno, hemos dicho que la vieja estación de tren de Sotopalacios lleva en desuso bastante tiempo, pero también durante mucho tiempo fue el corazón palpitante de la comunidad, un elemento de conexión con el mundo exterior y un escenario de innumerables momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Por eso vamos a viajar al pasado, vamos a recordar. Recordar el pasado es como abrir un libro de cuentos que nos transporta a otros tiempos donde cada página es una lección aprendida. Recordar el pasado es un ejercicio que nos permite honrar nuestras raíces, que eso es muy importante, pero también comprender por qué y cómo hemos llegado hasta aquí e imaginar y reimaginar el futuro. Así que vamos a recordar y lo vamos a hacer con cuatro vecinos y vecinas de este municipio que nos van a compartir sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias de aquella época en la que la estación estaba en plena ebullición. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Florencia Rodríguez Mata, a Cristina González, Alfonso de Miguel y Luis María González. Sentaros, por favor. Yo me siento aquí, vosotras, tú aquí, Flor, si quieres. Aquí, Cristina. Vale, pasad. Muy bien. Bueno, pues si os parece, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos hoy y por regalarnos este momentito. Vamos a hacer presentaciones, así nos situamos Yo todos me un poco. Sola, ya está. Tú te presentas sola. Vamos a empezar por ti, Flor, ¿verdad? Sí. ¿De dónde eres? ¿De qué pueblo? ¿De la Merindad? Soy de Sotopalacios de toda la vida. De toda la vida. Toda la vida se puede saber. Nací en el 37. Son. Vale. O sea que ya ha llovido y ha escampado. Tus padres y abuelos también de aquí, de Sotopalacios. Todos natales de aquí. Muy bien. Entonces, tenemos una vivencia de la estación que era el único recreo que teníamos en aquellos tiempos. Mira, Un momento, Flor, porque vamos a presentar al resto y luego ya empezamos. Ah, vale. ¿Te parece? Venga. Vale, muy bien. Cristina, ¿eres de qué pueblo? De Sotopalacios. También de Sotopalacios, sí. De toda la vida. Sí, nacida en el Molino del Cid. ¿En el Molino del Cid? Sí. Ajá. ¿Y maestra, me han dicho que fuiste, profesora o no? No, no. 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 ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo ha sido tu vida en Sotopalacios? Yo, a mis padres y a mi casa. Seguimos con Alfonso de Miguel. Sí. ¿De dónde vienes? De Masa. De Masa. Sí. Y bueno, pues nada, los recuerdos que tengo es de... mi familia, hemos sido agricultores y ganaderos, y cuando se compraban los fertilizantes, pues venimos a recogerlos aquí en la estación de Sotopalacios. ¿Eres ganadero entonces? Sí, sí. ¿Sigues siendo ganadero? Sí, sigo siendo ganadero. De eso nadie se jubila. Bueno, sí, pues ahí estamos. Más que nada, es una profesión que es vocacional más que otra cosa, porque según están las cosas, y hay que entrar un poco en profundidad y es mejor dejarlo así, pues ahí estamos, ¿eh? Y pues tengo recuerdos de bajar con mi padre, pues estamos hablando del año 68... al 69 por ahí, que nos servían el fertilizante, el abono aquí. Yo creo que venía de la vía, venía de la zona de posiblemente Sagunto, a la zona de Valencia que estaban las fábricas, la vía que había de Sagunto a Calatayú, que enlazaba con esta parte de aquí, con el tren que venía de Santo Mediterráneo y llegaba aquí a Sotopalacios. Vamos a recordar luego un poquito más, pero Luis María, en Buenos tu caso, días. Vienes de, creo que eres el alcalde de... Así es, el alcalde de La Ermilla. Una población que está dentro de la Merindad, el último pueblo por la Vía Verde, pero bueno, pueblo pequeñito, con mucha historia, muchas anécdotas, pero con mucha importancia en el devenir y el transcurso del ferrocarril, lo que supuso el Santander del Mediterráneo y ahora mismo la Vía Verde. ¿Alcalde desde hace cuánto tiempo? Pues esta es mi segunda legislatura. Segunda. Sí. ¿Será que has hecho algo bien, verdad? Yo creo que sí. No ha habido... La gente me ha animado bastante a que continuase, entonces, bueno, parece que la cosa funciona y va bastante bien. Flor. Sí. Vamos a empezar a recordar. Venga. Buenos días a todos. Ya habéis oído que me llamo Flor Rodríguez. Entonces, yo voy a decir mis vivencias de la estación. Claro. La estación se compone de donde... La primera casa de la parte de acá era donde sacábamos los tickets para ir a Burgos, los billetes que decíamos. Y entonces allí pues había un jefe que les distribuía. Y después, la de frente es el refugio. Ese refugio quiere decir
que había una brigada de que llevaban el mantenimiento de la vía y allí era su vestidero. Se vestían y se volvían a esto. Pero entonces nosotros le usábamos de frontón. De frontón. Porque como había dos paredes y era un poco largo y entonces no había otros medios, pues de frontón lo usábamos. También jugábamos al 1, 2, 3 carabá. Yo también he jugado a eso, Flor. Ya sabes cómo es, ¿no? Sí, claro. Los demás a lo mejor también, porque ya en aquella época lo sabía todo el mundo, ¿sabes? Claro. Entonces, pues luego pasamos a la otra parte, que es donde está el muelle. El edificio ese que está caído es el muelle, donde cargaban y descargaban. Allí, cuando la guerra, pues las bombas que hacían aquí, que hubo fábrica de bombas, entonces las pusieron, vamos, allí se facturaban. Y entonces allí hay también un saliente, en la parte de la estación hay un saliente de ese edificio, que nosotras jugábamos a las trabas. ¿A las? A las tabas. A las tabas. Y a las cartas, claro, no había otra cosa. Uh-huh. Así que, y el edificio ese, pues claro, se dedicaba a traer todo lo que facturaban y traer y llevar. Claro, recuerdos bonitos tienes muchos porque era claro, vuestro lugar para jugar. Exactamente. La única distracción, cuando los fines de semana, ir a la estación a ver el tren que llegaba. ¿Y con quién eso, llegaba del tren? Pues cuatro viajeros, que como era fin de semana muy pocos, porque los fines de semana no iban casi nadie. Y entonces, pues después de ver el tren que pasaba a las 7 de la tarde, volvíamos a la carretera a darnos el paseo, que como entonces no había coches, pues podíamos pasear perfectamente y atravesar la carretera entera. Nada que ver con lo de ahora. Nada, nada que ver, nada, nada que ver. Nada. Que por fortuna hemos mejorado. Claro. Y entonces, pues oye, como hemos mejorado en todo, pues habrá que mejorar mucho más en el pueblo. Eso es. Que tome nota el alcalde. Cristina, cuéntanos, a ver, algún recuerdo, alguna anécdota que además estos días te ha venido a la cabeza sabiendo que ibas a hablar hoy aquí con nosotros. En el 44, cuando se casó mi padre y mi madre, había aquí un jefe de estación que era hermano de mi abuelo y estuvo muy poquito tiempo porque lo mandaron a Santelices. El viaje de novios de mis padres fue Sotopalacio-Santelices. Fíjate. Y para yo el tiro romántico al final hicieron viaje de novios que muchos no lo hicieron. ¿Es yo, verdad? Cuando era chiquita mi abuelo me llevaba a Burgos con él, sí, porque yo soy hija única y la decía a mi madre, chiquita, pon la guapa que me la llevo a Burgos. Y mi entretenimiento era abrir la ventanilla para ver los pueblos de alrededor, porque los demás de días veníamos a recibir al tren para poder jugar en la estación. Claro, como Flor, claro. Claro, porque allí jugábamos. Luego después... Y teníamos un escurridero que lo hacíamos de tobogán. Sí. También. ¿Bien? Imaginación mucha tenía. Mucha. Aprovechabais lo como que no había otra cosa, no lo teníamos que imaginar. Yo no cambio la niñez mía por la de ahora. Los niños de ahora. No. Nosotras jugábamos con los elementos de que había en el suelo, con cajas. Y poníamos los platillos de las gaseosas en el tren para que se alisaran para jugar las tapas. Efectivamente. Estupendo. Y la última vez que pasó el tren por aquí, los muchachos de la edad de mi hijo, que eran 8 o 9, fueron a las fiestas de Oña que les recibió el alcalde. ¿Y les recibió el alcalde porque era la última vez que pasaba el tren? Efectivamente. Uh-huh. ¿Eh? Entre ellos estaba un hermano suyo, padre. ¿Lo recuerda usted aquello? ¿O lo ha oído? Él no, porque es más joven. No, sí. Pero el último viaje que hizo fueron los chicos de aquí del pueblo, a Oña, a
pero en la estación lo pasábamos muy bien. Lo pasabais pipa, está claro. Ah, sí, mira. Es lo que había. En las chapas de las botellas las poníamos en los rieles del tren. Y se alisaban. Y luego jugábamos con ellas. Y se quedaban planas. Porque, claro, ¿cómo íbamos a poner aquello plano para jugar a las chapas luego? Sí, sí. Nada, toda una obra de ingeniería. Pero está claro. Te las dejaba mejor que un herrero. A ver, nosotras, en aquella época, éramos ingenieras. Éramos. De todo. De todo. Ya está dicho todo, diciendo de todo. Alguna vez que otra nos daban algún cate. Porque ahora a los niños ya no se les puede tocar. Claro. Pero claro. Pero sí, seguro queréis unas benditas. Bueno, también lo mismo había. Te daba también que hacíamos fuera las nuestras. El señor Fulano que el señor Mengano. Pero no le digas a tu padre que te ha dado el señor Fulano un azote porque te daban luego dos. Te daban dos. Bueno, nos estamos yendo un poco. Vamos a volver a la estación. Luego, la estación, ¿qué servía? Pues mira, servía para mercancías. Aquí había un matrimonio que se llamaba Félix Marijuán, que es el que recogía el grano de todo el contorno, de toda la comarca. Y ahí en eso pues estuvo trabajando mi padre y unos tíos míos. Que aunque harían el campo, pues también trabajaban para él, porque cargaban los vagones del tren con la mercancía. Él se iba al pueblo de la Dolores, como, no sé cómo se llama ese. Calatayud. A Calatayud. Y traía el vino. Y de ahí en eso se suministraba también todo el pueblo y los alrededores. Está claro que había muchísima actividad en la estación. Ha sido espacio de entretenimiento, pero también de trabajo, Alfonso, porque en tu caso, sí, como decías, tus recuerdos están asociados, sí, 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 al curro. Sí, sí. Yo sí, recuerdo, sí, sí, recuerdo que también el tren servía como, o sea, desde el punto meteorológico. Porque nosotros llevamos ya muchos años cultivando robledos de sierra, somos agricultores, y había un señor mayor que se llamaba Ismael, y decía, oye, que sirva el tren por peñorada, va a cambiar el tiempo. Me vertigo, o sea, no sé qué se pasa. Tiene razón, porque así era, sí, cuando que se pasaba por ahí por, que cuando se veía el tren de muy lejos, sí, es que había un cambio de tiempo. O sea, se pronosticaba no mucho necesitaba cambio de tiempo. Esa agencia meteorológica, sí, previsiones del tiempo para que. Bueno, pues se utilizaba, pues se utilizaba muchas veces la gente que era del lugar, pues. Bueno, eso pues lo tenían, porque muchas veces no es que iba a llover, pero bueno, que había un cambio de tiempo, era por el cambio del aire. Como barómetros, sí. Sí, y luego también hay una historia, aunque, por ejemplo, Massa está muy alejado de lo que es la estación, cuando se proyectó la construcción de Santa del Mediterráneo, no sé si sabéis que había una variante, o sea, que no se llevó a cabo, que era... llegó el tren hasta Ciudad Dosante, pero ahí ya se encontró con el túnel de Langaña. Y hubo una variante que era de aquí de Sotopalacios, un tren que iba hacia el campo, que es por donde va la autovía hoy, más o menos. Por donde va la autovía. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Vamos, yo eso lo sé porque en Hidáguila es un pueblo que está cerca de Massa, parte del Valle de Sedano, y su terreno llega hasta Quintanalpino, o sea, hace la carretera que va hoy a Aguilar, ¿no? Y construyeron unas casas previstas para alojar a las familias que pudieran trabajar en esas vías, Pero por las circunstancias que sean, luego eso estuvo muy, muy adelantado, ¿eh? Y por cierto, que hay un estudio y proyectos hoy de las estaciones del tren. Iba en Güemes, otra en Montorio la Nueva de Arriba, y o sea, todo el Valdelucio, con vistas a enlazar el tren este, que partía aquí de estos palacios, con la vía de Palencia-Santander. Pero eso al final, bueno, pues no cuajó. Entonces, claro, según la gente, ¿por qué el tren al final tuvo prioridad de echarlo por aquí, de estos palacios, hacia a la parte esta de, pues, de Oña? Parece ser también que influyeron
los frailes del monasterio de San Salvador, bueno, tenían sus razones de echarlo por ahí, y luego, pues también, claro, el tren que era diferente, que en vez de ir a Santander, que era lo que estaba proyectado, ir a Bilbao. Los oligarcas vascos hicieron mucha presión con el gobierno de entonces para que el tren iría al puerto de Bilbao. Bueno, es que si seguimos hablando de este tema, entramos en política y igual es mejor no... No, eso no hay que moverlo. Es un poco delicado eso, ¿me explico? Es no un poco hay que delicado. Moverlo eso, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Claro, parece ser que el túnel de la Engaña fue muy costoso y estuvieron trabajando, pues no sé si cerca de 19 o 20 años, ¿eh? Y ya, bueno, pues iba de aquí, de Ciudad do Sante a Vega Pas. Y claro, pues el tren ya, ahí pues al ya el túnel no acabar totalmente para que poner las vías y eso, pues quedó paralizado por el tema ese, ¿no? Porque había otras prioridades. Yo tengo contactos, he hablado con gente de la zona de Pedrosa, de Valdeporres, y dice que, bueno, pues que tenía mucha actividad el tren. Que dice, mis abuelos tenían familia en Valencia, dice, y nos mandaban hasta naranjas. Es que entonces no había coches. Y tenía también mucha importancia unas bodegas que hay, que tenían entrada, o sea, pero la vía pasaba por Santelices, Juan José Entrena, creo que se llaman las bodegas esas, me parece. Entrena, creo que son. Bueno, pues venían cisternas cargadas de vino de Calatayú y allí lo envasaban. Y luego también en Ciudad do Sante había un embarcadero o cargadero para cargar la arena a la Arija. O sea, la importancia que pudo tener esto, ¿no? Sí, pudo tener esto. Y sin embargo, bueno, pues mira, pues bueno, el tema de Soto Palacios Águila del Campo igual hubiera sido hoy otra vía verde. Hay que saber, ¿no? Pero que muchas veces lo que influye la política, claro. Y claro, lo peor de todo es que, por ejemplo, Jorge Bigón, luego el conde de Guadalhorce, luego está el Vallellano, todos ministros, eran gente que, bueno, pues eran ingenieros de caminos o estaban, bueno, pues muy en contacto con el régimen de entonces. Igual que ahora, ¿no? Bueno, casi es que mejor dejar esas cosas así, entonces, bueno, pues dieron prioridad a que el túnel de la Engaña no se pusiese en circulación, digamos, por otras prioridades. Y luego, después del túnel de la Engaña, de comunicar la zona esta de Ciudad de Dosante con la Vega Pas, pues tuvo una utilidad, porque el tren no pasaba, pero la gente, hasta que hubo desprendimientos, pasaba con Land Rovers, pasaba con coches a la Vega Pas, que tiene casi 6.970 metros, casi 7.000 metros de... 7 kilómetros tiene pero de longitud. Pero el túnel sí que se ha terminado. Se terminó, pero no se utilizó. Porque ese pasa es el problema. Una cosa. Desde Bote Guarnizo he ido yo con amigos de Santander hasta eso. Si hay muy pocos kilómetros los que faltan. Que sí, claro. Pero son muy peligrosos. Aquí lo que pasa es que fue, el tema fue político. El tema fue la presión de los vascos que no querían saber nada con... Sí, pero yo eso no me atrevo a decirlo. Ah, pues bueno, ya lo digo yo. Coño. Bueno, pues ya está. ¿Qué os voy a decir? Eso yo no de me atrevo vascos, a decirlo. Yo soy vasca. Claro. Pues es así. A los vascos no les interesaba que el Santander Mediterráneo llegara de Santander a Valencia. Bueno. Perdón un momento nada más, si me permites. Venga. Yo conozco gente que ha trabajado en el superpuerto de Bilbao, en las obras, y eso fue un fracaso. O sea, vamos a ver, el trabajo de una semana, intentando robar terreno hacia el mar, llegaba un cambio de tiempo, tempestad del mar revuelto y al día siguiente todo. Bueno, se lo llevaba al aire todo. Vamos a volver del puerto de Bilbao hacia la Merindad, si no nos vamos a enredar en cuestiones políticas, pero vamos a hablar con el político de la mesa. Vamos a hablar un poco Con Luis. Es que conviene comentar por qué esto no fue lo que tenía que haber sido. Lo dejo ahí. Hay tantas cosas que ya quedó claro. Luisma, creo que en Nermilla también el ferrocarril ha dado mucho juego. Bastante. Porque Nermilla, una cosa es que yo tire y defienda mis colores, pero creo que ha sido una de las estaciones más importantes dentro de lo que ha sido de lo que era el ferrocarril Santander Mediterráneo. Más concretamente el trayecto que
que venía de Burgos, a la línea que iba de Burgos a Villarcayo. ¿Por qué digo que tenía importancia? Pues porque por su centro, su geolocalización, atraía a muchos pueblos de alrededor, a sus vecinos, para que vinieran a la estación a tanto atraer sus productos para vender, la harina, el grano, que desde allí, desde la estación, se suministraba hacia Burgos y otros pueblos, como pues para poder viajar. Fue un punto de salida de esos pueblos que están en la España profunda que hablamos, ahí tan escondidos y demás. Nuestro pueblo es un pueblo pequeño, es el pueblo más pequeño de la Merindad, pero yo creo que tiene mucha importancia. ¿Por qué hablamos de que tiene importancia la estación de nuestro pueblo? Pues por muchas anécdotas y sobre todo cosas, referencias que nos podemos poner con el tema del depósito que teníamos de agua. Creo que era el único depósito de agua en punto intermedio a través de la línea. ¿Depósito de aguas como estos que vemos en Estados Unidos? Como los que vemos en Estados Unidos, incluso más grande. No he hecho cálculos, pero probablemente el depósito de agua tendría unos 20, 25.000 litros de capacidad. Uh-huh. ¿Cómo funcionaba? Muy sencillo. La proximidad del río, el río que viene desde Ubierna, que confluye con el Omino, que viene de Ontomín, es la intersección de ambos ríos, es donde está ubicado la ermilla. Justo allí está ese depósito que funcionaba gracias a un motor que generaba electricidad impulsada por el propio agua, y ese agua era elevada a ese depósito. Ese depósito estaba junto a las vías del ferrocarril y funcionaba luego a través de una pequeña aguada, una especie de grifo como el que podemos tener todos en nuestra casa, en la cocina. Lo habremos visto igual en imágenes de, pues eso, lo que estamos hablando, de algún ferrocarril por ahí, o que está en muchos puntos ahora mismo de adorno. Lo que venían eran los trenes, paraban en la estación de la Ermilla y había una persona que se encargaba de suministrar ese agua a las máquinas de vapor. Señor, si no recuerdo mal, Modúvar. Entonces, uh-huh. Él se encargaba de estar siempre, de que eso funcionara. Claro, la capacidad que tenían que tener las máquinas de vapor era inmensa, porque se comenta, a mí quizás me parezca un poco exagerado, que podían llegar a consumir 100 litros de agua cada kilómetro. Entonces, imaginaros la capacidad. Los que decían eso también del puerto de Bilbao venían, sí. Seguro. Sí, seguro. Es un poco, alguno de Bilbao ha hecho esa anécdota, pero bueno, en realidad se consumía muchísimo agua. ¿Qué es lo que generaba? Pues eso, venía el tren, paraba, y ahí se encargaba la persona de hacer girar ese grifo para llenar las calderas. Uh-huh. Cuando ha venido la Vía Verde, se han restaurado muchas partes del mobiliario. El depósito ha quedado restaurado, ha quedado muy bien. Lo que echamos muy de menos es ese grifo. Que yo tengo imágenes muy curiosas y muy bonitas de ir con mi abuelo, teniendo 6, 7 años, lo recuerdo, cómo íbamos a la estación, y era una de las cosas que más me gustaba a mí ver, ¿no? Cuando los trenes repostaban. Al hacer el desmantelamiento de la Vía Verde, pues han desaparecido. Y ahora tenemos en el pueblo unos proyectos que son bastante bonitos, que todo gira en torno a la vía, y me gustaría, si me oye alguien, aparte de los aquí presentes, políticos incluidos, y bueno, y demás, de tratar de recuperar esa aguada, porque tenemos un proyecto muy bonito para hacer en el pueblo. De hecho, hemos recuperado unos raíles de tren, hemos recuperado unas traviesas, y bueno, yo soy, llamémoslo político, soy alcalde, lo que sea, pero por encima soy amante de mi pueblo. Entonces, de forma altruista, hago muchos trabajos, mucha labor. Entonces, gracias a un vecino del pueblo, que es un trabajador insaciable, hemos construido un pequeño monumento en la entrada del pueblo a base de elementos de la Vía Verde, o sea, perdón, de la vía férrea. Entonces, bueno, pues tenemos un pequeño monumento que son 10 metros de longitud y 2 metros y medio de alto, que le hemos hecho con nuestras manitas, y es un punto donde la gente que utilizará la Vía Verde va continuamente, y ya, como ya se ha hecho muy popular, vamos a continuar un poquito, además de los túneles de Peñaorada, vamos a pasar la Molina, vamos a llegar hasta la Ermilla, por lo menos, que es un paseíto bonito. Llegan allí y junto a ello hemos aprovechado y hemos puesto, porque si pusiéramos una hucha junto a las letras que se han formado allí, y las fotos que se han hecho, si pusiéramos una hucha y cada persona diera un euro, seríamos el pueblo más rico de la Merindad. Porque es infinita la cantidad de gente que se para hacerlo.
Se nos ha ocurrido una cosa, la tenemos que poner más sofisticada, y es junto a la farola que en su día se puso para que esté iluminado por la noche, justo enfrente, en la entrada del pueblo, hemos puesto un pequeño soporte para que la gente deje el móvil y se pueda hacer su propio selfie. Entonces, entra la gente, viene con la bicicleta, llegan, la fuente la estamos tratando de restaurar, tenemos un área muy bonita allí de descanso, entonces para la gente, se toma allí su agua, refresca, almuerzan y vuelven esos 100 metros, van a al monumento este que hemos hecho y allí se hacen su fotito. Y bueno, pues para mí es un orgullo que esté tanta gente con esa intención. De hecho, si me permites, tengo una imagen de ello. Claro, ¿eh? La tendrías que haber pasado antes para proyectarla a lo grande. Bueno, pues no lo sé, si habrá algún momento que se pueda sacar. Seguro. Este es el pañuelo que se hizo conmemorativo para las fiestas y aquí se puede ver las letras que son traviesas de la vía. Ajá. Estos son traviesas de la vía y lo de abajo es un muro. Esto en total, lo que digo, estamos hablando de traviesas, que las traviesas miden 2,40 miden las traviesas y el muro son 10 metros de longitud. O sea, es una cosa bastante bonita. Creemos que esa aguada al lado quedaría muy bonito para hacer que corriera el agua y demás. Eso en cuanto a lo que digo, a la importancia que tiene nuestra. Anécdotas, luego anécdotas de la vía, podemos tener miles, claro, toda la vida con ello y demás. Creo que nos quedan unos minutitos, sí, así sí, que podemos aprovechar contar alguna. Pues bien, voy a tratar de ser un poco breve con anécdotas, sobre todo la que ellas dicen. Lo de poner la famosa chapita, la moneda, que no sé luego para qué lo queríamos. O sea, teníamos una moneda que podías comprar. Un chuche y la transformabas en un trozo de chapa totalmente plana. Nosotros no poníamos monedas. Nosotros poníamos incluso clavos. Solo poníamos chapas. Clavos. Claro. Y vosotros poníais monedas. Jolín, sí, eran claro. Ricos. Nosotros poníamos las monedas por aquel entonces. Bueno, monedas, pesetas. Vosotros erais más ricos. Céntimos, coño, o lo que una fuera. Peseta. Sí. Le dabas al cuquero que venía y te daba unas bolas de anís como para poner una peseta. Bueno, nosotros nos íbamos creciendo, cada vez poníamos más y lo que hacíamos, la propia estación, la estación era una estación importante porque la estación tenía su propio jefe de estación donde vivía la familia. Gracias a lo que estamos hablando, claro, estamos hablando de que cuando se construyó la vía férrea hace 100 años, en esa vía, ¿quién iba a imaginar luz, agua en una casa? La estación lo tenía, gracias a eso, ese agua y la generaba electricidad, etcétera, y lo tenían. Entonces, allí vivía el jefe de estación con sus habitaciones. Que era el gran privilegiado. Era el gran privilegiado. Allí la propia estación, yo no recuerdo de otras porque la mayoría eran apeaderos, la propia estación expedía los billetes, o sea, te daban los billetes en mano. Y tenía también su sala de máquinas, que era donde hacían el cambio de las vías, las separaciones y demás. Nosotros, en ese hueco que había, que es justo debajo del apeadero, para acceder al tren, eso estaba hueco, que era por donde se manejaban las agujas para cambiar. Nosotros ahí nos escondíamos y veíamos cómo pasaba. Y claro, si la punta era así pequeña y veíamos que el tren podía con ella, al día siguiente veníamos con otra más grande. Y, en fin, bueno, anécdotas. La anécdota era, como bien dicen ellas también, que veníamos mucho... Perdona, ¿sí? ¿De quién eres hijo tú, de Lermilla? Soy nieto del difunto Julián. Porque mi hermana estuvo allí de maestra. Estuvo de maestra. Y Rosa, de aquí también. La una en Lermilla y la otra en... Yo los maestros no llegué. Y la otra en... No llegué a conocer. Claro, pero tus padres... ¿Tú ya no conociste a la señora Petra? Sí, por supuesto que conocí entonces, a la señora Petra. En esa época. Bien. Bueno, pues nada. Comentar otras cositas que tenía nuestra vía, que era muy bonito, pues era el que por las mañanas, cuando venía el tren de Poz... Bueno, venía el tren... Y el pan nos lo traían de Poza. De Poza de la Sal. De Poza de la Sal venía el pan e iba repartiendo. Bueno, me imagino que lo repartirían el resto de estaciones, pero se iba por la mañana y se recogía el pan. Y por la noche el diario. Y por la noche el diario, efectivamente, eso es. Y bueno, anécdota que os puedo contar, una anécdota curiosa. Bueno, que teníamos ahí en Lermilla había la mesa de trabajo de los trabajadores. Uh-huh. Era una mesa, bueno, donde lo que hacían eran dos ejes, se colocaba una mesa encima y ahí transportaban las traviesas, las llevaban, las traían, lo que fuera. Y nosotros los críos lo que hacíamos era, en cuanto pasaba el mercancías, lo montábamos en la vía y pegábamos un empujón. No tenía el mecanismo aquellos que estamos acostumbrados a ver en las películas, pero pegábamos el empujón y nos montábamos en la vía y íbamos corriendo por allí. Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas. Ahora estamos también con otro proyecto, que estamos haciendo una senda muy bonita. Vamos a ver si...
si podemos continuar adelante, que también, gracias a este señor y a algún colaborador más, lo hemos hecho con nuestras propias manos. Y es muy curioso porque hemos descubierto una poza, que estamos todavía por la senda a darle el nombre, si ponerle el nombre de la poza de los ingleses. ¿Por qué digo la poza de los ingleses? Todo esto viene vinculado porque en la intersección de los dos ríos de la Ermilla, que pasan justo por debajo de la vía, para construir ese túnel gigantesco enorme, hubo que trabajar, los trabajadores estuvieron muchísimo tiempo allí. Entonces, bueno, pues lo que hacían era, pues, para asearse y demás, iban hasta esa poza, que con el tiempo ha ido creciendo la maleza y demás, y ahí se ha quedado oculta, pero bueno, que hemos recuperado y eso queremos hacerlo bonito. Entonces, nuestra intención es que potenciar eso y que venga la gente a hacer esa senda, que se sigan haciendo fotos delante de nuestro cartel y que, bueno, y que la Ermilla esté en el mapa y que tenga la importancia que creemos que tiene para lo pequeñito que es el pueblo. Pero y ese mapa del siglo XXI, sin olvidarnos de todo lo que pasó en el siglo XX tan importante. Efectivamente. Flor, Cristina, Alfonso, no sé si os ha quedado alguna anecdotilla por contar, algo que os apetezca. Pues habrán que quedado muchas, pero en este momento a lo mejor no salen. Bueno, sí, yo también, hablando del vino, de aquí que han hablado que venía el vino Calatayú, bajaba la gente con carros, o sea, compraban, hacían un pedido de vino y servían la cuba aquí en Sotopalacios. Sí, sí, donde Félix Manuel Juan. Y bajaban, sí, bajaban con un carro y se llevaban y cuando traía la remolacha. No, yo no llegué a eso. Mi padre daba bastantes viajes, vamos, bueno, viajes, igual, pues, igual venían 15 toneladas, ¿no? Uh-huh. Te separaban un vagón de lo que es la parte de circulación y ponías el remolque y cargabas y te subías el abono en sacos. Entonces, cuando tú lo comprabas, decías, quiero que me lo lleven a Sotopalacios. Que me acuerdo de una conversación de mi padre con el jefe de estación, que dice, es que la estación está muy parada, pero si todos los agricultores, cuando pedís el abono de la zona, lo entregarían, o sea, lo traerían hasta aquí, pues tendríamos actividad en la estación, ¿no? Me acuerdo de eso, sí, vamos, no es que se diesen muchos viajes, pero yo recuerdo de bajar aquí con mi padre en un tractor y al remolque a cargar el abono a la estación. Por Mira, cierto, teníamos una cosa, que dentro de la propia estación había una vía verde, una vía muerta. O sea, además Y aquí también había una vía muerta. Esa vía muerta, y aquí también. La que ponían los ponían unos contenedores donde... Los contenedores, esos. Y ahí en eso echaban el grano... Sí, ahí donde se cargaba. La remolacha... La manzana, sí. Además, eso es... Y todo sí. Eso. Sí, allí se ponía... Porque es que, claro, como detrás vivía el Félix Marijuán... Y sí, tenía el almacén ahí, pues lo echaban. Sí, así es. Yo me acuerdo muy poco de él. Pero bueno, luego lo continuó la mujer, que aquí en esto estábamos, pues teníamos la tienda que tenía ella, uh-huh, y aparte el suministro para los abonos y todo esto para los pueblos de alrededor. Y los pellejos de vino. Y los pellejos de vino que no faltaban en ninguna casa. Sí. Flor siempre va apuntando por detrás porque es que se va acordando sobre la marcha de un montón de cosas, Bueno, ¿te acuerdas del vino dulce? Sí, hombre. Sí. ¿Quién no se acuerda del vino dulce? Hombre, claro que sí. De lo dulce siempre te acuerdas. Es que el otro sabía malísimamente. Era muy seco. Pero el dulce probabas un poco y sí que estaba bonito. Pero si hacía calor, ¿qué problema había con el vino dulce? Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo he tenido tanto odio al vino... Que no lo bebo. Vamos, que ni verlo. Porque es que, siendo cría, cogí una mona... Sí. ¿Fue de escarmiento ya? No, y pasa una cosa... Estas que cosas el carro pasaban estaba antes volcado pueblos, así, ¿verdad? Y arriba, en la vara del barro, del carro... Del carro. Le dije, agüero, que quiero volar. Sí. Y desde entonces, ya no... Bueno... Lo que también vuela es el tiempo y os tengo ya que despedir y dejaros aquí. Muy bien. Flor, Cristina, Alfonso, Luisma, muchas gracias por este ratito, porque además cada una de vuestras vivencias al final es un pedacito de la historia local y esa historia es muy importante. La pena es que está seguir la casa como está. Pero va a estar bien. No tenía que haberse dejado caer. El que se llevó el reloj...
Ese no le va a devolver. ¿Y tantas cosas? Que yo sí que sé dónde está el reloj. ¿Tú lo sabes? El reloj de la estación. Pues sí. Entonces usted es cómplice también. Pues que entonces usted es cómplice también. Pues mira, pues mira, organizaremos otras jornadas para revelar este misterio. A ver si descubres dónde está nuestra guada. Antes estaba puesto. Venga, chicos, chicas. Venga, muchísimas gracias. Sitio, ¿no?